Voy a empezar esta charla con aprovechando la situación actual y fenomenológica que tenemos con una pregunta de mi hermana. La semana anterior con lo que ocurrió el sismo de México. Y que ahora, no sé cómo estará acá, pero se ha puesto muy famoso las alertas tempranas o las alertas sísmicas de los sismos. Entonces mi hermana la semana anterior me dice, oye Ñaño, ¿por qué en Ecuador no instalamos una alerta sísmica como en México? Y yo le dije, ¿tú conoces para qué? Me dijo, no. Entonces, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Y por eso es el título de la, o el esquema de la presentación, ¿sí? Que la comunicación nos permite tener el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de nuestra realidad, el conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestros ancestros, de nuestros saberes. Y también determinar algo importante en lo que es la gestión del riesgo, que nadie es dueño absoluto del conocimiento. Si nosotros no difundimos, no compartimos y no discutimos el conocimiento, ¿sí? Nos vamos a quedar enclaustrados o encerrados en una verdad que no es absoluta. ¿Sí? Esto lo presento es porque dentro de la academia ha permitido que entre Liliana y yo, en 10 y 15 años de experiencia en manejo de crisis volcánicas en el Ecuador, podamos difundir ese conocimiento, discutir ese conocimiento y analizar ese conocimiento. ¿Con qué? Con la comunicación. ¿Sí? Voy a presentar lo que se hizo acerca de... Pero es que allá está la compu. Ok, entonces voy a aprovechar para explicar la situación del volcán Cotopaxi. Sí, fue el escenario que nos permitió ahí a través de la docencia de la academia poder entender mejor esta situación. Sí, entonces les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el volcán Cotopaxi, la estrategia de la comunicación para la prevención y mostrarles un poco sobre la actividad superficial que hizo el volcán. Ok, entonces vamos con el Cotopaxi. Parte de los Andes ecuatorianos, ¿sí? En donde la mayoría de las montañas o colinas que tenemos en el Ecuador son volcanes. Tenemos aproximadamente 84 volcanes, de los cuales 17 son potencialmente activos, 5 activos y 3 en proceso de erupción, ¿sí? Hasta hace 2 semanas era 4, pero ya se terminó el de Fernandina, ¿sí? Aquí está el Cotopaxi, ¿sí? Uno de los... En el conocimiento geológico y vulcanológico es el volcán activo más peligroso del mundo, ¿sí? ¿Por qué es peligroso? O el más peligroso porque alrededor, ¿sí?, del volcán tenemos una población que fluctúa entre el 1.500.000 hasta 2 millones de personas, ¿sí? Y en el último siglo ha tenido un crecimiento demográfico bastante importante. Siguiente, mejor. Sí. Ok, entonces, este es el Cotopaxi, ¿sí? Y dentro del imaginativo de todos nosotros, cuando nos dicen dibujen un volcán, le están dibujando al Cotopaxi, ¿sí? Es un cono perfecto con la nieve. Todos dibujamos así, ¿no es cierto? Sí, si no es el Cotopaxi, es el Fujisan. Tiene un diámetro basal de 16 por 19 kilómetros, un relieve que puede alcanzar entre los 2.000 y 3.000 metros, unas pendientes de hasta 30 grados de inclinación, y está cubierto por un casquete glaciar. ¿Sí? Esa es la parte estructural que le genera esa peligrosidad al volcán. Porque dentro de su historia eruptiva, o dentro de su historia geológica, ¿sí?, ha presentado 18 ciclos eruptivos con 43 erupciones moderadas a grandes, es decir, superior o igual a un BI-3. Siguiente. ¿Sí? No tenemos registros históricos antes de 1532. En los últimos 500 años ha presentado 5 ciclos eruptivos. Entre 1532 y 1534, esto es casi incierta la relación, por cuanto cuando llegaron los españoles se enfrentaron con un volcán activo en Ecuador. No sabemos si es el Cotopaxi o es la Tungurahua. En 1742 a 1744, 1766, 1768, 1854, 1855... 1877 a 1880, es decir, que aproximadamente hace 138, 139 años no hemos tenido una erupción.
y que su erupción, de cierta manera emblemática en el siglo anterior, es el 26 de junio de 1877. Siguiente. Históricamente ha producido lluvias de ceniza, flujos piroclásticos, ¿sí? Que estos flujos piroclásticos han generado esa fenomenología que ocurrió aquí en 1985 con el Nevado del Ruiz, los lahares primarios, ¿sí? Esto siempre se ha generado de los cuatro ciclos históricos, en los cuatro, ¿sí? Produce normalmente sismos volcánicos, expulsión de gases y ceniza, flujos de lavas, flujos piroclásticos, flujos de lodo escombro, es decir, él hace todo, ¿sí? O sea, no podemos decirle, bueno, él solo los lahares, no, él lo hace de todo, ¿sí? Ok, entonces, y para tener aquí, este es un gráfico que representa la explosividad del volcán, ¿sí? Entonces, hemos visto que a lo largo de del registro histórico ha presentado erupciones muy explosivas, ¿sí? Y bueno, su reactivación inició a partir de más o menos del mes de marzo, abril del 2015, ¿sí? Ya con un incremento en su sismicidad y otros parámetros que lo monitorean los técnicos que monitorean el volcán. Siguiente. ¿Sí? Este es el mapa de peligros. Aquí está el Cotopaxi. Este es el drenaje sur del Cotopaxi. Aquí tenemos poblaciones muy cerca, ¿sí? O sea, nosotros no somos ajenos ni aquí a Colombia, ni a Italia, ni a Indonesia, ni a Perú, ¿sí? Todos somos iguales. Entonces, ahí yo me doy cuenta que todos somos terrícolas, ¿sí? Sí, porque al menos tenemos una diferencia y ya somos de otro planeta, ¿sí? La misma problemática, ¿sí? Japón también es lo mismo, ¿sí? Aquí es la problemática en español, allá es en italiano, allá en japonés, pero es lo mismo. ¿Y qué hacemos? Es que nosotros como población nos hemos asentado cerca del volcán. Nosotros como población cerca del volcán y le echamos la culpa al volcán, ¿sí? Aquí en La Tacunga, ¿sí? Más de 500.000 personas. Esta franja azul es el área de inundación, el área de depósito de los lahares, de los flujos lahárico, ¿sí? La Tacunga acá está más o menos a unos 50 kilómetros. Acá Salcedo está a más de 50 kilómetros. Siguiente. Ah, en esta zona de afectación de lahares más o menos tenemos entre 800.000 a 1 millón de personas, ¿sí? En donde esta área es rural urbana, en donde hay muchas haciendas, hay mucha industria ganadera, hay industria de flores, ¿sí? Ustedes saben que Ecuador exporta flores, entonces tenemos aquí un porcentaje importante de la exportación de flores, ¿sí? Es más, aquí tenemos el aeropuerto internacional de carga, ¿sí? Del Ecuador. Siguiente, que es muy diferente a la realidad que tenemos en el drenaje norte, ¿sí? Este es el drenaje norte, aquí está Quito, y en donde también tenemos una influencia de más o menos a 1 millón de personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí es una zona urbano-residencial y una zona urbano-empresarial, ¿sí? Mientras que en el drenaje sur está mi casita de 20 mil, 30 mil dólares, aquí en el drenaje norte tengo mi casita de 1 millón a 2 millones de dólares, ¿sí? Entonces, son realidades diferentes, y eso es lo que le comentaba al inicio, o sea, es tener el conocimiento de nuestra realidad. No podemos aplicar lo mismo que tenemos en el drenaje sur que en el drenaje norte. Y aquí no puedo aplicar lo mismo que tengo en un departamento, en otro departamento, o lo mismo que tiene Italia o Merapi con respecto a Ecuador, ¿sí? Porque son realidades diferentes y no debemos desconocer eso, principalmente. ¿Qué hicimos en la academia? Entonces, la academia tiene esa gran oportunidad de difundir el conocimiento, ¿no es cierto? Porque lo discutimos, lo analizamos, lo evaluamos, y sobre todo no somos dueños absolutos de ese conocimiento, ¿sí? Porque en la academia nosotros bajamos el mismo nivel, ¿sí? En este caso de jerarquía. A pesar que nuestros estudiantes nos ven así como un dios, nosotros nos bajamos al mismo nivel. Y aprovechando esa metodología, empezamos a trabajar en esto y con la reactivación del volcán Cotopaxi. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, sí, la parte científica, que es importante, ¿no es cierto? Sí, que sería un factor inicial, porque necesito conocer lo que hace el volcán, necesito conocer qué fenómenos produce, cuál es su geología, ¿sí? Etcétera. Y este conocimiento, ¿cómo yo le transmito a la población? ¿Ok? Siguiente. Sí, entonces,
veo yo los métodos de poder transmitir a la población. Y sabemos que puedo tener un lenguaje para un cierto tipo de población y otro lenguaje para otro tipo de población. Siguiente. ¿Sí? Pero lo importante es que ese conocimiento lo vayamos actualizando. ¿Sí? Eso es importante. Que vayamos modernizándonos o que principalmente actualizando al conocimiento que teníamos antes. ¿Sí? Pero ¿qué hicimos? Como vemos que hay dos grupos de personas podemos transmitir, entonces nosotros ¿qué hicimos? Conversemos como todo mundo conversamos, ¿sí? Cuando estamos en una reunión de amigos o en la calle o en el vecindario. Nadie es jefe, nadie es empleado, todos somos iguales. Es decir, que todos vamos a hablar un mismo lenguaje, ¿sí? Un mismo lenguaje para que todos estemos en onda y tener el mismo nivel de conocimiento, ¿ok? Y ahí podemos discutirlo. El objetivo de esto fue fortalecer actividades encaminadas a la prevención frente a la reactivación del volcán Cotopaxi con los gobiernos autónomos descentralizados del Cantón Rumiñahui y La Tacunga. Son los dos grandes municipios en donde hay la mayor concentración de población aquí, urbano-rural, urbano-residencial, mediante elaboración de metodologías de capacitación puerta a puerta. Es decir, nosotros empezamos a transmitir y a comunicar ese conocimiento, ¿sí? Metodología considerando el contexto urbano y rural para establecer necesidades con actividades de intercambio de técnicos, autoridades y comunidad, realizando un levantamiento, análisis y evaluación de aprendizaje en los últimos 16 años de actividad eruptiva del volcán Tungurahua. Esa ha sido nuestra escuela, ¿sí? Nos ha permitido mantener una metodología, mejorar esa metodología y construir otras metodologías. Siguiente. Sí, ¿cómo empezamos? Entonces ahí en la academia tiene esta ventaja, ¿no es cierto?, de poder organizar estas charlitas para poder difundir el conocimiento a todo tipo de población. Empezamos en el 2015 con unas jornadas académicas en donde invitamos a los grandes actores de esa problemática que nos ha enseñado o de esa escuela que tenemos en el Ecuador, que es el volcán Tungurahua. Aquí está el comandante de bomberos de la zona afectada del Tungurahua explicando, dando conocimiento de cómo se trabajó ahí. ¿Sí? Tenemos la siguiente, la percepción de los técnicos, ¿sí? Y técnicos de la zona. Nosotros trabajamos con las personas de la zona. Entonces, este es un ingeniero geólogo que es de la zona, que si estaba ahí en La Tacunga, hacía erupción el volcán, estaba afectado, ¿sí? Entonces, compartió ese conocimiento con las personas, con estudiantes, docentes, población, entre otras autoridades. Siguiente. Y claro, y tenemos la ventaja de que, sí, en los equipos técnicos o en los entes técnicos que se encarga de esto, tienen el suficiente personal, tienen la capacidad técnica de poderlo realizar, pero no tienen la capacidad logística humana para poderlo realizar, ¿no es cierto? Pero aquí en la academia, sí, tenemos esa ventaja de los estudiantes, que podemos compartir ese conocimiento y que ellos sean otros comunicadores del conocimiento. Entonces empezamos y esa es otra cosa que pasó en la academia aquí en el Ecuador, en esta universidad, en la Universidad Central, donde yo soy director. Era ligado a una cierta rama de la geología, dos, de la minería y el petróleo. Entonces tuvimos que romper esos mitos, esos prejuicios, ¿sí? De que solo eso es la geología. Lo mismo nos tocó hacer con esos mitos y prejuicios que tenemos algunos que somos dueños de ese conocimiento o dueños de ciertas cosas, ¿sí? Que nos impiden ir actualizando. Aquí los estudiantes, ¿qué hicimos con los estudiantes? Les capacitamos, siguiente. Y empezamos a evaluar qué es lo que tiene esas regiones acerca del volcán, ¿sí? Lo que es la prevención. Y veíamos, ¿no? la señalética, si es que estaba muy bien la señalética, si es que estaba bien las distancias, entre otras cosas. Y nos dimos cuenta de que a veces por cumplir ciertas actividades únicamente lo ponemos este tipo de cosas, ¿sí? Entonces nos dimos, aquí fue importante, fue bien bonito este ejercicio porque veíamos letreros como este que decía aquí, ¿sí? Evacuación, 1100 metros, ¿sí? Pero estaba muy bien en esta zona, pero más acá ya no estaba el letrero. Estos letreros aparecían en los cuartos de los adolescentes de ahí de La Tacunga, por ejemplo, ¿sí? Estaban, ya no contemplaba, ¿sí? Además, aquí decía, esta era la línea de evacuación, pero aquí ya hay una casa. Entonces, habíamos que cambiarle, ¿no es cierto? Entonces, empezamos, ¿sí? A ser críticos para
aumentar y hacer más eficiente ese sistema de alerta temprana y hacer mejor la gestión de riesgo. Siguiente. Entonces, a los estudiantes empezamos a capacitarles, ¿sí? Estudiantes de la zona, siguiente, ¿sí? Que empiezan a ver cómo trabajamos, ver la metodología, ellos ver cómo transmitir ese conocimiento, siguiente, ¿sí? Luego hubo, una vez que estaban capacitados, la interacción de los estudiantes con la comunidad. Siguiente. Sí, entonces en los ejercicios, miren, como trabajaba la doctora Eli, ¿no es cierto?, con partes generacionales, entonces para niños, para adultos, etcétera, etcétera. Siguiente. Y claro, y lo importante es que esta difusión dio protagonismo a los estudiantes y ahora ya los estudiantes ya no querían tener el 20 solo por tenerlo, sino porque en realidad tuvieron esa motivación y se apropió de ese servicio para la comunidad. Siguiente. Con esto pudimos involucrar los estudiantes con la comunidad, ¿sí?, y lograr nuestro objetivo. Siguiente. El ir capacitando. Siguiente. ¿Sí? Entonces empezamos a capacitar puerta a puerta. ¿Sí? Entonces íbamos... y ahí nos junto con mi compañera Liliana, ¿sí?, estaba analizando allí y decía, ¿por qué tiene tan exitosos los evangelistas, los testigos de Jehová? ¿No es cierto? Entonces dijimos, es que porque van tocando la puerta. O sea, por lo menos abrimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, seamos evangelistas, pues. Compartamos el conocimiento. Si vamos a la gente, golpeamos la puerta y decía, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esto, ¿le interesa o no le interesa? ¿Sí? Y ahí empezamos, capacitamos a la gente. Tenemos una metodología que estamos desde el 2015 en trabajo de patentarla, ¿sí?, que fue una metodología que se adoptó en Ecuador en esa crisis del Cotopaxi, desarrollado académicamente y que fue sugerida por el ministro de Seguridad de ese entonces. Entonces, ¿sí? Siguiente. Sí, entonces tenemos los estudiantes y claro, y logramos el otro objetivo dentro de la academia en que ampliarle las oportunidades a nuestros estudiantes de geología, porque ya el petróleo ya saben cómo está, ¿sí?, y la minería ya en el Ecuador no va a salir. Entonces le dimos otra oportunidad. Siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco la actividad super... esta parte de la difusión o de la comunicación por la prevención fue bastante importante porque Lili ya empezó a trabajar un poco más en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando actualmente, ¿sí?, a pesar que no tenemos el fenómeno, ¿sí?, pero de estas lecciones que nosotros aprendemos, que no es nada diferente a lo de acá. Siguiente. ¿Sí? Entonces, el Cotopaxi estaba así, es bien bonito. Así estaba tranquilito, ¿no es cierto? En abril y mayo dijo, bueno, el volcán dijo, no, ya en el 2001 ya medio me desperté, no me hicieron caso, entonces ahora sí, no. Y claro, y el volcán ya estaba activo y en el 2015, en agosto del 2015, ¿sí? Siguiente. Hubo sus grandes explosiones. ¿Sí? Generó explosiones tan altas como estas de más de 5, 6, hasta 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2 kilómetros de altura, ¿sí? Con gran cantidad de ceniza. Siguiente. ¿Sí? En donde, claro, era una impresión bien grande de verle al volcán bien bonito, ¿no es cierto?, como fuente de ingreso turístico, fuente de vida, pero luego se transformó en esto, ¿sí?, mucho más bonito todavía, ¿sí? Y hubo mucha afectación, ¿sí?, esto es vistas desde Quito. Siguiente. ¿Sí? Entonces la actividad superficial hubo No hubo problemas con deshielos que generaron lajares, ¿sí? Imágenes que generaron discordia en los tomadores de decisiones en donde hubo una crisis que mejor no les cuento, ¿sí? Siguiente. Vamos viendo cómo iba evolucionando la actividad. Siguiente. Y claro, esta es la afectación. Entonces, a lo largo de la zona de influencia del volcán, está la ruta panamericana, que es un eje importante dentro del desarrollo del país, ¿no es cierto? Desarrollo económico principalmente, ¿sí? Entonces, así era la población, perdón, la afectación. Siguiente, la ceniza. Siguiente. Y claro, en la zona rural, ¿sí? Zona rural, estos son los maíces,
un poco en la urbano-rural. ¿Sí? Esta es la entrada al Cotopaxi, miren, son sembríos de papas, entre otros. Siguiente. Siguiente. ¿Sí? Y bueno, como hubo mucho material acumulado en los flancos y con la lluvia, precipitaciones que se daban en la zona, se generaron lajares. Lajares secundarios que ventajosamente no afectó a la población, pero que sí fue importante para que podamos estudiar el fenómeno y poder entender el mecanismo y poder nosotros poder comunicar a la gente. Siguiente. Sí, entonces, ya hicimos nuestra parte social, entonces, y claro, en la academia no se deja de ser investigadores, entonces ya dijimos, bueno, aprovechemos lo del volcán y veamos si publicamos. O sea, hacemos un trabajito, entonces fuimos a hacer datos en el campo, ¿sí? Para medir espesores, para determinar, más o menos, tener una idea de lo que hizo el volcán. Entonces se midió los espesores de tefra, ¿sí? Se recolectó, se hizo cálculos de masa, se aplicó alguna metodología para el cálculo de masa, es lo que explicaba un poco Antonio. Siguiente. Entonces aquí está cómo empezamos a hacer nuestro trabajo de campo. Siguiente. Y bueno, entonces determinamos que había el espesor de ceniza, variaba entre 0.3 a 25 milímetros de espesor, en donde teníamos dos fases de ceniza relacionado al color y que luego eso, con una investigación más profunda, pudimos determinar a qué se debió. ¿Sí? La mayoría de las cenizas se generaron hacia el occidente, sí, porque los vientos se dirigían a esa zona. Siguiente. Sí, entonces aquí vemos cómo fue la distribución de la caída de ceniza en la actividad del volcán. Toda esta zona de acá es zona agrícola, ganadera, ¿sí? Urbano, rural, urbano, ¿sí? Un poco residencial por acá. Siguiente. ¿Sí? Un poco más constreñida con datos de campo, mejor tomado. Siguiente. Y esto es lo que determinamos. ¿Sí? Te determinamos un valor de casi 1.2 millones de metros cúbicos de ceniza, que me daba más o menos entre un BI1 a un BI2 en ese rango. ¿Sí? Que teníamos una tasa de descarga diaria aproximada de 80.000 metros cúbicos en cada explosión. ¿Sí? Y bueno, entonces, para terminar, esa es la parte que les quería mostrar. Y para terminar, les voy a indicar esto, ¿no? Esto es una caricatura que salió después de la explosión de octubre, ¿no? Sí, octubre en el 99, con la erupción del Guaguapichinche. Ese es el alcalde de la ciudad de Quito, ese entonces, que se llamaba Roque Sevilla. Nosotros le decíamos el alcalde vulcanólogo, porque él daba los reportes. Sí, entonces, y ahí decía, ¿no? La amenaza de una erupción volcánica y/o la erupción verdadera involucra a las autoridades locales y hasta nacionales, y tendrán sus secuelos políticos. ¿Sí? Entonces no tenemos que olvidarnos de esto. Siguiente. ¿Están los contactos? Siguiente. Preguntas. Muchas gracias. ¿Qué pasó con...? Por eso digo que el conocimiento es importante. Y por eso yo le respondí así a mi hermana. Le dije, ¿tú sabes qué hacer? Me dijo, no. Y eso ocurrió en agosto del 2015 con el Cotopaxi. Entonces, yo soy de la zona del Cotopaxi, entonces estaba cerca de la ciudad y me fui a ver la erupción. Y eso fue como a las 8 de la mañana. Y me llama una prima de la Tacun y me dice, oye, Ñaño, me dijeron que evacúo, ¿qué hago? Le dije, evacúa. O sea, claro, no le iba a decir lo contrario, ¿no es cierto? Le pasaba algo y iba contra mí. Entonces, claro, yo voy a la ciudad. Entonces ahí le digo, ahí viene la parte del conocimiento. Que yo veo la ciudad y había un caos, ¿no? Entonces las personas no sabían por qué sonó la alarma y no sabían qué hacer. Entonces unas personas corrían para acá, ¿no? Y otro grupo de personas veían que... y corrían para acá. Y ese mismo grupo de personas que corrían para allá veían que otros corrían para allá, pues corrían para acá. Unos agarrados el colchón, ¿sí? el plasma, ¿sí? Las otras con la maleta de emergencia, que parecía maleta de migrante, ¿sí? Y claro, la Camilita con el Firulais, que no quería caminar. Se perdieron guaguas, ¿no? Porque la Camilita era, camina Firulais, camina Firulais. Y como ya se perdió el papá, se perdieron.
¿Sí? Entonces todo el mundo quería salir en carro. ¿Sí? El que tenía carro grande le iba chocando al carro pequeño. ¿Sí? Y claro, y no sabían a dónde ir, pero todo el mundo quería salir. Sonaron las alertas, sonaron las sirenas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no solo el tener la mejor metodología de monitoreo, los mejores equipos de monitoreo, la mejor alarma, el mejor sistema Android de comunicación, si no sé qué hacer, no funciona. ¿Sí? Muchas gracias.